¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Motor. Los quiero invitar muy especialmente en el programa de hoy a revisar la especial cobertura de la tercera fecha del campeonato Rally Móvil, el Gran Premio de Concepción. Una carrera con, yo diría, con argumentos muy importantes. Una carrera espectacular porque se realizó con una climatología muy complicada. Lluvia de día viernes en el checkdown, también en la partida protocolar, lluvia para el día sábado y un día maravilloso, ventoso y muy despejado el día domingo, con una carrera muy apretada en las diferentes categorías, marcada, yo diría, por la sensibilidad, marcada por la despedida que se generó en la ceremonia de protocolo a nuestro querido Carlos de Gabardo, una ceremonia que realmente estuvo emotiva. La presencia de Carabineros de Chile, más de 70 motos estuvieron acompañando esta ceremonia para posteriormente en la salida del auto de Carlos de Gabardo en manos del director de equipo y también de su navegante, en una ceremonia que realmente estuvo maravillosa. Agradecer el apoyo del intendente Rodrigo Díaz y también del alcalde Álvaro Ortiz, las dos máximas autoridades de Concepción que estuvieron presentes en esa ceremonia. No quiero extenderme más, solamente invitarlos para que nos acompañen porque el programa de hoy está muy entretenido, una carrera tremendamente apasionante, esta tercera fecha del campeonato Rally Móvil, el Gran Premio de Concepción. De esta manera entonces, bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Motor. La región del Biobío es una región de 2 millones de habitantes ubicada en la puerta del sur de Chile. Es la capital forestal del país. Es una región además con grandes puertos, una región universitaria. Y su capital regional, Concepción, es una ciudad que ha tomado la opción de ser un lugar de producción de grandes eventos. De eventos rockeros, de eventos culturales, de eventos deportivos principalmente. Venimos saliendo de hacer la Copa América y ahora venimos saliendo de esta fecha del Rally Móvil. El Rally Móvil es realmente espectacular como deporte, es muy, muy masivo, la gente le encanta, se entretiene viendo este espectáculo, pero además por ser una región forestal, aquí los pilotos encuentran lugares y circuitos donde realizar sus pruebas de lo mejor que hay en el país realmente. Invitamos a toda la gente a que sigan optando por la región del Biobío porque aquí los esperamos y los vamos a recibir con los brazos abiertos. La Plaza de la Independencia de la ciudad de Concepción se convirtió en el epicentro de las emociones más profundas que recuerda el Campeonato Rally Móvil en sus 15 años de historia. Un lugar que en esta ocasión no solo sirvió para albergar el tradicional desfile de las tripulaciones en competencia, sino que en un espacio marcado por la emotividad de despedir con honores a una de las figuras más importantes del motorsport chileno, a uno de los nuestros, a uno de los hijos ilustres de la familia del Rally Móvil, que nos dice adiós para seguir su vuelo. Un emotivo adiós a Carlos de Gabardo de las autoridades de la región, encabezadas por el intendente Rodrigo Díaz, el alcalde Álvaro Ortiz y el general de Carabineros de Chile, don Hermes Soto. Este último, representante de una institución que marcó la vida del deportista y que atesoró con su corazón. Nadie faltó a este último de sus recorridos. Su padre, sus hijos, sus amigos, pilotos, navegantes, medios de comunicación y la gente. Esa gente que atesoró en vida su sencillez y el esfuerzo como ejemplo de vida. Esa cercanía que siempre cultivó y que mantendrá vivo el recuerdo y espíritu de Carlos de Gabardo en el corazón de todo un país. No solo abriste el camino, no dejaste tu huella. Vuela alto, Cóndor de Huelquén. Nuevo Moto E de Motorola elige comenzar a compartir más
Captura el momento rápidamente al activar la cámara con solo girar la muñeca. Toma grandiosas selfies y fotos con las cámaras traseras y delantera. Nuevo Moto E de Motorola, elige empezar. Y con el nuevo Moto E nos vamos a comerciales. Y a la vuelta, todo el resumen del Campeonato Rally Móvil, la tercera fecha, el Gran Premio de Concepción. Todo en Más Motor. Premio de Concepción presentaba 42 binomios en competencia y un total de 189,2 kilómetros de carrera, divididos en 13 pruebas especiales durante dos días de evento. Una etapa durísima para los competidores, quienes debieron sortear un inicio de competencia marcado por la torrencial lluvia que se dejó caer en la octava región, que a la postre dejaría a más de la mitad de los pilotos fuera de combate. La gran novedad de la categoría N3 para la tercera fecha del Campeonato Rally Móvil fue la incorporación a último momento del binomio de Jorge Riquelme y Patricio Pininghoff, quienes tras romper el motor de su Renault Clio R3, se presentaron forzosamente en la serie escuela del Rally Móvil. El tercer lugar del Gran Premio de Concepción quedó en manos del piloto del equipo Kovacs Racing, Gabriel Benoit, quien durante los 13 Prime de competencia se mantuvo y cuidó esta posición. A más de 1 minuto y 20 segundos de su escolta, un nuevo podio para Benoit, que lo deja a 8 puntos de alcanzar el segundo lugar del ranking general de la N3. Lugar del podio fue para un sorprendente Francisco Chaleco López, quien en su tercera participación en el Rally Móvil, el día sábado se adjudicó 4 de las 7 pruebas especiales en disputa, perdió la prueba super especial tan solo por una décima y dejó escapar la etapa del día tan solo por 8,3 segundos del ganador de la carrera. El piloto del equipo Movistar Motorola Copec comienza a transformarse en un habitual protagonista de la categoría N3. El primer lugar en los autos hasta 2.000 centímetros cúbicos fue para Andrés Margosini y su navegante Sebastián Vera. El binomio del equipo S-Cross de Suzuki comenzó con algunas dudas la etapa sabatina, dejando acercarse peligrosamente a Francisco López. El domingo fue otra historia y Margosini se quedó con 4 de las 6 pruebas especiales y tomó una ventaja de 26,6 segundos. Finalmente abrochó su victoria con 34,9 segundos del segundo lugar, para una victoria que lo deja como exclusivo líder del campeonato, con importantes 22 puntos de diferencia del segundo puesto. En la categoría N4 en esta oportunidad se focalizaba en la ausencia de los hermanos Gerardo y Luis Ignacio Roselot,
quienes decidían no presentarse en Concepción luego del accidente sufrido por su chofer y acompañante, quienes trasladaban sus autos a la competencia. La disputa entonces se centraría en los pilotos Emilio Cuevas, Luis Núñez y Cristian Esteva. De lleno en la carrera, el cuarto lugar de la categoría con autos con turbo y tracción integral fue para el binomio de Fernando Baile y Rodrigo Stark, quienes tuvieron un frío comienzo en el Gran Premio de Concepción. Cuarto lugar en la etapa del sábado, donde se quedaron con clase con la Super Especial, mientras que el día domingo, a pesar de mejorar y adjudicarse el último tramo de competencia, no les alcanzó para entrar en el podio. De todas maneras, gran trabajo para el equipo Motorola. El tercer lugar de esta categoría quedó en manos de Cristian Esteve y Juan Varela, quienes solo promediaron el tercer lugar el día sábado y resignaron a mano de Fernando Baile la Super Especial por 5 décimas. Fin uno menos y derecha de 1.5 larga. El domingo, en cambio, Esteva se quedó con 3 de las 6 pruebas especiales y ganó la segunda etapa a solo 33 segundos de conseguir el segundo lugar. Con este resultado, el piloto del equipo Seguros HDI trepa al tercer lugar del ranking general de la categoría N4. El segundo lugar de los autos con turbo y tracción en las cuatro ruedas quedó en manos del piloto sorrino Emilio Cuevas, quien realizó una tremenda primera etapa, tomando 5 de las 7 especiales del día, marcando una diferencia de casi 1 minuto con quien lo escoltaba. Derecha 3. Ojo el barro. Derecha 3 y izquierda a fondo. Pero el panorama del día domingo cambiaría para él, al punto de realizar una irregular carrera, solo adjudicándose el tercer lugar de la etapa y dejando escapar de esa forma el triunfo de la fecha. Con la victoria fue el piloto oriundo de Catemu, Luis Núñez, de la mano de su nuevo navegante, Diego Cárdenas. El binomio de IT Transportes consiguió quedarse con el segundo lugar de ambas etapas en disputa, arrebatándole el triunfo a Emilio Cuevas en el epílogo del Gran Premio de Concepción. Una carrera donde hizo primar la estrategia que hoy le permite un histórico resultado al convertirse en el nuevo líder de la categoría N4, a 5 puntos de Emilio Cuevas y a 12 de Cristian Esteva. Dos tardes RAS y 30, dos tardes RAS y 30, dos. 30 izquierda, dos RAS acá, 30 más, derecha de nada, larga, larga, se cierra uno. Nada, larga, larga, se cierra en uno y 30 más. Con 12 autos en competencia se presentó la categoría R2, una serie que volvería a registrar un hecho inédito en la historia del campeonato y donde la competencia estaría marcada por el ex favorito de la serie. El cuarto lugar de la serie R2 fue para Eduardo Kovacs, quien llegó a Concepción con un importante ajuste a su Opel Adam R2. A pesar de sus esfuerzos, logró un cuarto lugar el sábado y un meritorio segundo puesto en la etapa dominical, que le dan los puntos necesarios para mantener su tercer lugar en la tabla general. ¡Larga, larga y se abre! El tercer puesto en esta fecha fue para el piloto Joaquín Ruiz de Loizaga, quien demostró un impecable desempeño a lo largo de la tercera fecha del campeonato. Su mejor prime fue la especial número 10 del día domingo, entre Calabozo y Quetra, lugar donde fue superado únicamente por Pedro Heller, a poco menos de 50 segundos de distancia. Un meritorio podio para el piloto del equipo Rudel, que lo posiciona como uno de los nuevos favoritos de esta serie mundialista. Tanto el segundo lugar quedó en manos del piloto Palumbo Domino Pisa Samuel Israel y su navegante José María Rodríguez, quienes lograron hacer una espectacular carrera a pesar de los problemas mecánicos que presentó su Ford Fiesta R2. El binomio fue líder en 4 de las 13 pruebas especiales de la fecha, sin embargo, un pinchazo, la rotura de una gata y otros problemas mecánicos le impidieron acercarse a los lugares de avanzada.
De todas maneras, un gran rendimiento el de Israel, en una carrera que lo acerca cada vez más al poderoso Peugeot 208, que desde el inicio de la temporada no le ha dado ninguna posibilidad de lograr el triunfo. Y nuevamente el ganador de la fecha en la categoría R2 fue Pedro Heller, quien suma un nuevo hito para la historia del campeonato Rally Móvil, como el primer novato en ganar 3 fechas de manera consecutiva. El mayor de los Heller se adjudicó 7 de las 13 pruebas especiales y se quedó con la etapa de sábado y domingo. De esta forma, el equipo Joker Rally Team se consolida en la punta del campeonato y Pedro Heller se transforma en el debutante más exitoso en la historia del campeonato Rally Móvil. Bueno, muy contento. Primero que todo, agradecer al equipo Joker. En realidad han hecho un trabajo tremendo por la parte de técnica. Los mecánicos han sido un apoyo fundamental. Y la verdad es que nos han permitido poder seguir en carrera. Nosotros tuvimos un problema con un amortiguador hoy día. Reventamos un amortiguador y corrimos el Prime el 3 del día de hoy reventado. Así que ellos nos ayudaron y salimos muy rápido del problema y nos permitieron tener el auto en condiciones para correr toda la segunda etapa. Y la verdad es que nos pudimos mejorar en cada uno de los Prime. Marcamos una diferencia, creo, muy muy buena y nos deja muy contentos y felices, así que ya cerró la etapa y son 3 carreras que nos tienen muy orgullosos y muy tranquilos hasta el momento. Quédese junto a nosotros después de este corte comercial. Vamos con el resumen de lo que fue la tercera fecha del campeonato Rally Móvil, el Gran Premio de Concepción. Todo en Más Motor. La nueva subcategoría del campeonato Rally Móvil estaría protagonizada por el nuevo líder de la serie, pero además uno de sus integrantes protagonizaría uno de los accidentes más espectaculares de la jornada. Luego de obtener el tercer lugar en la primera etapa, Germán Lyon salió a fondo el día domingo, quedando a pocos segundos del líder en el primer prime de la segunda etapa. Sin embargo, en la prueba siguiente, se le cortarían los frenos de su Citroën DS, protagonizando un espectacular volcamiento a escasos metros del término de la prueba especial. El cuarto lugar en Concepción en esta categoría R3B fue para José Miguel Hernández, quien a pesar de un mejorado desempeño en esta tercera fecha, fue protagonista de un lamentable accidente con un vehículo particular. Sin embargo, eso no detuvo al piloto de la boutique, quien reenganchó el domingo y obtuvo el tercer lugar de la segunda etapa. Entrando en el podio de la serie R3B, el tercer lugar fue para Vicente Israel, quien llegó a Concepción con un nuevo navegante, el argentino Ezequiel Queralt. El representante Publimetro Salazar Israel mostró cómo va conociendo la dinámica de su nuevo Clio Turbo, poniéndose cada vez más a tono con el ritmo de punta.
segundo lugar del podio quedó en manos de su hermano Benjamín Israel, quien el día sábado fue el más rápido de esta nueva subcategoría, aventajando en más de 28 segundos al actual líder de la serie. Sin embargo, el domingo fue protagonista de una de las batallas más espectaculares de la R3B, la que lamentablemente terminó perdiendo al final de la carrera con una diferencia de 55 segundos. En tanto, el primer lugar de esta subcategoría R3B fue para el representante del equipo oficial Renault, Cristóbal Ibarra, quien protagonizó junto a Benjamín Israel una de las luchas más intensas de la fecha. El piloto ProCircuit no le dio oportunidad durante el día sábado, por lo que el domingo decidió salir a fondo desde la primera especial del día, adjudicándose finalmente la fecha y quedando como líder absoluto de la R3B. La categoría R3 regresaba a la región del Biobío con la promesa de Jorge Martínez de ganar una fecha en sus tierras. Sin embargo, las sorpresas llegarían de la mano de dos binomios, uno que se quedaría con el triunfo en la última especial y otro que se vería obligado a abandonar por un problema mecánico de último minuto. Ingo Hoffmann fue sin duda el gran damnificado del Gran Premio de Concepción. El piloto del equipo Entel Xperia by DS, a pesar de hacer un trabajo notable junto a su navegante Javier Montero y quedarse con el tercer mejor tiempo de la fecha, rompería la correa de distribución de su DS3 justo antes de llegar al parque cerrado. Debido a esto, no tendría más opción que abandonar la carrera, habiendo corrido todas y cada una de las pruebas especiales. El quinto lugar en esta categoría R3 fue para el piloto oficial Renault Sport Ramón Ibarra, quien gracias a su estable ritmo de carrera sigue sumando puntos importantes para el campeonato. El aprendizaje a bordo de su nuevo auto, el Renault Clio Turbo, aún no le permite la comodidad necesaria para acercarse de manera más certera a los tiempos de punta. Estamos rápidamente al cuarto lugar, que quedó en manos del dos veces campeón de la categoría R3, Jorge Martínez Fontena, quien a pesar de prometer la victoria en esta fecha, no pudo vencer a los sólidos contrincantes que ya han logrado dominar sus nuevas máquinas. A estas alturas, Martínez y su navegante Alberto Álvarez son los mejores a bordo del Renault Clio Turbo. Sin embargo, tienen la misión de superar a los DS3, que hasta el momento no han querido dejarle el camino libre. El tercer lugar de la serie R3 quedó en manos de Vicente García Huidobro, piloto en Entel Sony Xperia by DS, quien sigue en la lucha de los puestos de punta. Sin duda, uno de sus mejores prime fue la décima especial del día domingo, donde logró imponerse respecto de sus compañeros de equipo Ingo Hoffmann y Tomás Echeverry, demostrando que el ganador de Santa Cruz aún tiene muchas cartas bajo la manga. El segundo lugar en esta serie mundialista fue para el piloto Tomás Echeverry, quien luchó incansablemente por el primer lugar de la categoría, puesto que logró alcanzar en la penúltima especial del día domingo, pero que sin embargo terminó perdiendo en el último tramo con una diferencia mínima. Un mérito para el piloto del equipo Entel Xperia by DS, que demuestra en Concepción que es uno de los favoritos para quedarse con el título R3 2015. El primer lugar de esta serie R3 quedó en manos de Cristóbal Vidaurre, que en una tremenda carrera en Concepción demostró que quedarse con el Renault Clio aspirado había sido la mejor decisión que podría haber tomado en esta temporada. Hasta la penúltima especial marchaba en el tercer puesto. Sin embargo, el piloto con Bayer Belt dio vuelta a los tiempos con una espectacular carrera en el último tramo, que lo dejaría como líder indiscutido de la fecha y además de la tabla general. 1,5 más 40. A 40, derecha media. Y Fini, ojo, a 30, izquierda 1,5 más. Top 1,5. Uy.
salvamos en una, viejo. Fue un ritmo realmente rápido, nos jugamos todo lo que teníamos. Le pedimos ayuda a Carloco y nos prestó ayuda a Carloco, así que feliz, no puedo estar más contento. Amigos, estamos llegando al final del capítulo de hoy. No podemos más que felicitar el desarrollo de esta tercera fecha del Campeonato Rally Móvil a todos los competidores, pero especialmente en la R3, la lucha entre Vidaurre y también Echeverry e Ingo Hoffman, estos dos pilotos que llegaron empatados, faltando solamente una prueba especial, y que Vidaurre quedó por detrás de ellos a 2,9 segundos y que posteriormente en la final lo sobrepasó por 7 segundos a Echeverry. Lamentable lo que le ocurrió a Ingo Hoffman, que tuvo problemas justamente en esta prueba especial, la última de este rally, que lo dejó fuera de competencia. El que estuvo realmente intratable es Pedro Heller en la categoría R2. Después de su debut en Santa Cruz, el piloto del Team Jokers ha ganado en estas tres carreras, Santa Cruz, Osorno y ahora en Concepción. Y escuchen bien, terminó quinto en la general con un R2, ganándole incluso a la categoría R3B. Un piloto que promete grandes augurios a nivel internacional. Se empiezan a dar, yo diría, circunstancias muy especiales que tienen que ver con la proyección internacional de nuestro campeonato Rally Móvil. Los quiero invitar para la próxima semana a que nos acompañen, porque vamos a tener una cobertura muy especial al BMW Motorrad Days, que se ha realizado recientemente en Alemania, en la localidad de Garmisch. Un festival de motos impresionante, más de 60.000 motos en acción, que lo vivirán junto a nosotros en el capítulo de la próxima semana. Muchísimas gracias por acompañarnos y, como siempre, digo, hasta siempre, amigos.